parte de nuestro encuentro de filosofía. Y aquí nos vamos a encontrar con tres mesas, ya así que para poder aprovechar el tiempo vamos a comenzar con la primera, que está haciendo el tema de lo que es familia, amor y sexualidad. Temas yo creo bastante necesarios de reflexionar en estos tiempos. Voy a nombrar los ensayos que tienen de las personas que tienen que pasar acá adelante. El amor en la posmodernidad, amor y sexualidad, conceptos errados de la sociedad, diversidad sexual, el apoyo moral de los padres a sus hijos y reflexiones de la sexualidad en adolescentes y jóvenes. Pueden pasar acá adelante, por favor. Nos falta una de las personas. No sé cuál es. Bueno. Ya, comenzamos entonces en el mismo orden que están ubicados. Se van presentando, de dónde vienen y cuál es el tema que ustedes van a exponer. ¿Ya? Tratemos de respetar los tiempos para que podamos llegar a la parte, al menos que filosóficamente más nos interesa, que es el tema de las preguntas, el debate y la reflexión. ¿Ya? Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Misa, vengo del Liceo Salesiano Manuel Averán Barros de La Cisterna. Quisiera partir mi ensayo apuntando el tema que va al amor y sexualidad como conceptos errados dentro de la sociedad. Desde los inicios de la humanidad, la sexualidad se ha vivido, de distintas formas, pero sí se ha vivido. Por ejemplo, en la Grecia antigua ronda el culto a la diosa Artemisa, que se trata de un culto mayormente hacia la virginidad, porque aquí esta diosa se encontraba dentro de ese estado. Una leyenda importante también es la de Hermafrodita, que trata de el hijo, el primogénito de Hermes y Afrodita, que es víctima de un acoso de Salmasis, una ninfa, con lo cual se dice que fue tan fuerte la atracción que tuvieron que los cuerpos se unieron y Hermafrodita se vio obligado a quedar con la doble naturaleza. Posteriormente, en la sociedad romana existía una gran promiscuidad. Se regía por unas normas de conducta poco normadas. Es decir, que la gente podía tener sexo libremente y no se encontraba mal este paradigma. Desde el cristianismo, la sexualidad tiene bastantes tabúes, pero solo desde un punto de vista moral religioso. Esto porque se dice que Dios creó la sexualidad en el mundo como un método de procreación de la especie, y no como fórmula para buscar placer a la hora de un acto carnal. En este contexto un poco más histórico, llego a lo que es la actualidad, y a continuación pasaré a explicar por qué el amor y la sexualidad son conceptos errados dentro de nuestra sociedad. Actualmente nos vemos enfrentados a distintos juicios acerca de la adolescencia en el ámbito de la sexualidad. En este tema se marca con mayor fuerza la estigmatización de la sociedad discriminadora, quienes sin interés en conocer a cada grupo y qué gustos tienen estos, simplemente se deciden por la fácil idea de generalizar y enfrascar a la generación que esté de turno. Lamentablemente, en algunos medios de comunicación solo se preocupan de denigrar a la juventud por medio de algunas ironías. Esto atribuye a la sociedad a pensar mal respecto a la adolescencia. Dígame usted,
no es común escuchar la pregunta desde lo, generalmente los adultos, ¿qué le pasa a la juventud de hoy? El producto del paradigma limitado que produce esta explotación de la visión de la adolescencia tiene como consecuencia que la sociedad identifique en la adolescencia defectos tan trascendentes como la infidelidad, escepticismo, apatía, rechazo, ambigüedad e indolencia. Dentro de este contexto, defino sexualidad como el proceso dinámico durante toda la vida que determina rasgos esenciales en la diferenciación del sexo opuesto y contribuye de manera trascendente a la construcción de la identidad. Es influenciada por factores tanto de tipo biológico como psicológico. Foucault expone dentro de su obra Identidad y Sexualidad las definiciones de identidad sexual y identidad personal. Me quiero centrar mayormente en la diferencia que estos dos tipos de identidad tienen. La identidad sexual tiene que ver con un ámbito más de diferenciación de género. Es decir, se preocupa solo de la dimensión sexual, propiamente tal. Y la identidad personal se ve a nivel macro, es decir, que incluye un poco lo que es la sexualidad, pero incluye además todas las dimensiones que posee el ser humano. Siguiendo con el tema de los medios de comunicación, podemos ver generalmente a la llamada tribu urbana, que son llamadas la esencia de la juventud y la adolescencia en estos tiempos. Tomo como ejemplo a la tribu denominada Pokémones, quienes se destacan y sobresalen por contraer un sinnúmero de relaciones poco serias durante las fiestas o ahora denominados carretes. Personalmente, repudio esta actitud citando a Paracelso: quien no conoce nada, no ama nada; quien no puede hacer nada, no comprende nada; quien nada comprende, nada vale; pero quien comprende, también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. ¿Quién cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo, que la frutilla nada sabe acerca de las uvas? Para mí la interpretación de este texto que aparece en el libro de Fromm, El arte de amar, como un prefacio, tiene que ver con el tema de que una persona no puede relacionarse con otra sin tener un conocimiento previo y haber tenido ya una conexión con otra persona. Es decir, que haya eliminado lo que son la idolatría, que haya llegado a un punto en que el conocimiento permita conocer los defectos y las virtudes de la otra persona. Dentro de los tipos de amor voy a plantear en el libro El arte de amar de Fromm los distintos tipos de amor que él esboza. El amor entre padre e hijo trata de que el amor de la madre es totalmente incondicional respecto al hijo, que siempre lo va a querer como ella lo parió. Siempre va a tener una incondicionalidad en amar al primogénito en este caso. El padre, según Fromm, plantea que es un amor condicionado, ya que según las metas que logre el hijo, es el amor que va ganando. Dentro del amor fraternal, trata el tema de que es en realidad el amor a la vida, el amor a un todo, a la sociedad en general. El amor materno, como les dije antes, totalmente incondicional, y dependiendo del grado de felicidad de la madre, es muy importante porque en esta etapa, en este amor, se crea lo que es el amor a la vida. El amor erótico, como todos saben, es relacionarse con una persona de manera más concreta que como fue la expresión del amor fraterno, de la manera más concreta con otra persona y poder llegar a unir metas juntos. El amor a sí mismo, la importancia de esto es que Fromm plantea que el ego en este caso no es malo siempre y cuando esté medido. Es decir, que el amarse a sí mismo no es una cosa mala, porque desde el amor a sí mismo uno puede lograr amar a otras personas. Termina con el amor a Dios, que diferencia dos tipos, que es el oriental, que va más con el amor de
de acciones y el amor occidental que tiene que ver más con una cosa de fe. Fromm también plantea en el arte de amar que el amor está tomando un carácter en este tiempo muy materialista. Es decir, que las. Él plantea que las mujeres buscan siempre sentirse atractivas para poder atraer a la persona del sexo opuesto, mientras que los hombres buscan el mayor éxito posible para hacerse atractivo. ¿Qué tiene que ver esto? Que Fromm esboza que la persona se preocupa más de ser amado que de amar en sí. Una forma de apoyar esta tesis es con otro libro del mismo autor, denominado Tener y Ser. En este libro se alude a que el tener es más importante que el ser, que si una persona no tiene nada, simplemente no es nada. Cuando una persona tiene muchas cosas, simplemente busca encontrar un gozo mayúsculo al momento de usarlas. Y la comunidad cree que esta persona es más que ellos. Otra crítica que podemos hacerle a la sociedad respecto al amor es el carácter enfermizo que ha tomado en el último tiempo. Lo lamentable de esta situación es que las mismas personas que critican este estado de enfermedad del amor son las causantes de aquello. Y es común ver a los jóvenes encerrarse en sus habitaciones, como se dice, acortarse las venas. Nos falta obviamente la persona que toma este concepto literalmente. Entonces, a eso voy con el punto de que el amor quizás es demasiado enfermizo en algunos aspectos. Otro aspecto, o sea, otro ámbito que se muestra el amor enfermizo son los celos. Los celos son otro de los sentimientos que cumplen con la definición de enfermizo dentro de la mente de una persona, porque perfectamente podemos hablar de que el sentir celos produce una gran putrefacción dentro del cerebro, los pensamientos, los sentidos, y si los llevamos a un ámbito espiritual, el alma. Como celoso, sufro cuatro veces porque estoy celoso, porque me reprocho al estarlo, porque temo que mis celos hieran al otro, porque me dejo someter a una nadería. Sufro por ser excluido, por ser agresivo, por ser loco y por ser ordinario. Esto lo plantea el filósofo francés Ronald Barthes en la obra denominada Fragmentos de un discurso amoroso. Dentro del amor y la sexualidad podemos encontrar un punto de conexión, que es la felicidad. ¿Qué es lo que el hombre busca en la vida? Simplemente la felicidad, sea como sea, siempre llegar a ser feliz. Según Freud, en la misma obra que se relaciona con el malestar y la cultura, la búsqueda de la felicidad existe de dos formas, la positiva y la negativa. Por un lado, evitar el dolor y el displacer, y por el otro, experimentar intensas sensaciones.